Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que ya me muera, sé que tendrás que llorar. En este momento quiero agradecer al que hizo posible a mi sobrina Dila desde lejos de donde se encuentra. Gracias a mis hijos que están esta noche conmigo, gracias a mis hermanos y amigos que me acompañan. Es profundamente una alegría para mí y hasta puedo decir que me siento un poco nervioso. Pero gracias a este grupo, llamados mariachis, que siempre dan la alegría a la gente. Gracias por este buen momento y que Dios les dé también a ustedes larga vida porque aún son jóvenes todavía. Yo no sé si me pueden prestar unos minutos el micrófono. Y quiero en esta noche mencionar algunos pensamientos. Nosotros somos religiosos, entonces quiero mencionar algunos pensamientos que dice así: nuestros días declinan, nuestra vida cada día va pasando. David dice: fui joven e envejecido. 70 años es la vida del hombre. 80 años del que tiene más fortaleza, pero con todos sus afanes y su trabajo. Entonces, yo quiero agradecer a mis nietos, a mis hijos, ese letrero que han puesto ahí. Qué lindo sería que sea posible poner ese cero al otro lado. Qué lindo sería. Pero está a la derecha, cosa que no se puede revertir. Quiero decirles muchas gracias y que Dios les acompañe en esta noche.